Hello, good evening. How are you today? I'm fine, teacher. Okay, hello, great. Hello. How was your week? ¿Cómo estuvo su semana? Very good, very good. Okay, perfect. Very good. We are about to finish. We are about to finish today the content, and we are about to finish the third week of this course. Okay? Vamos a ponernos mute porque hay bastante interferencia y quiero darles alguna información, ¿ok? Los voy a poner en mute un ratito. Ok, perfecto. Ok, la información que les quiero dar es que, bueno, ya estamos en la tercera semana de finalizar el Beginners, ¿verdad? El módulo de principiante, entonces necesitamos, por favor, que ustedes hagan llegar la documentación a inglés corporativo, ¿verdad? Usualmente, para poder darle continuidad a los cursos y no esperar mucho tiempo, necesitamos que en esta semana ustedes puedan solicitar la documentación a recursos humanos y que la hagan llegar a inglés corporativo, ¿verdad? Para que la siguiente semana, después que terminamos nosotros el curso, ellos procesan la documentación y luego continuamos, ¿verdad? So that's my request. Esa es mi petición, ¿verdad? So, for today, we are going to continue and conclude section number 4. And then we are going to, next week, we are going to start and finish section number 5. ¿Okay? Esta semana vamos a continuar y finalizar este día la sección 4. Y el día lunes iniciamos lo que sería la sección 5 y la última, ¿verdad? De este beginners, de este principiante. Okay, very good. I'm going to share the platform for you to see where we are going to be working tonight, this class. Okay. In the 4.5 section, you have a video about possessives, okay? En la sección 4.5, ustedes tienen un video acerca de los posesivos. I won't play the video because you can watch it at home. No voy a poner el video porque usted lo puede ver en casa with a better resolution and better sound, con mejor resolución y sonido. But I just want to show you something. No me voy a detener mucho acá porque los possessive adjectives ya lo vimos, ¿verdad? My, your, his, her, our, their. Eso ya lo vimos, ya los trabajamos, etc. Pero los que no hemos visto, entonces, y me quiero detener un poco, son los pronouns, ¿ok? Los pronouns, por ejemplo, yo digo mine, mío, yours, tuyo, his, suyo de él, hers, suyo de ella, ours, nuestro, theirs, suyos de ellos. Entonces, ustedes me dirán, teacher, pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que los adjectives, they go at the beginning or in the middle of the sentence, ¿ok? Los adjetivos, que son estos que están al inicio, van al principio o en el medio de la oración. But the pronouns, they go at the end, ¿verdad? Entonces, los pronombres van al final, ¿verdad? Cuando usted dice mine, the house is mine, la casa es mía, ¿verdad? Va al final. Pero también usted puede decir, this is my house, esta es mi casa, ¿verdad? Pero entonces está usando my. ¿Cuál es la diferencia? My, me, mine, mío, mía. Your, tú, yours, tuyo. His, su, his, suyo, de él. Her, su, de ella. Hers, suyo, de ella. Our, nuestra o nuestro. Y ours también es nuestro o los nuestros, ¿verdad? Their, su, de ellos. Theirs, suyos, de ellos. Entonces esa es la diferencia. Los adjectives van at the beginning, they go at the beginning or in the middle, and the pronouns, they go at the end. Let me show you an example. Vamos a ver un ejemplo aquí en la plataforma. En el knowledge check, dice, is it Jennifer's hat? No, it is not. It is, y aquí sí les invito a que abramos el mic. Le voy a quitar el mute.
God's and true life. ¿Cuál debería de ser la respuesta? My or mine? Mine, mine. Mine, ¿verdad? Mine. Al final. Porque va al final, ¿ok? Are these gloves your or yours? Your, ¿verdad? La primera, porque va en el medio de la oración. Ok, number three. No, they are not my or mine. My. They are not my gloves. Entonces el primero, ¿verdad? Porque va in the middle of the sentence. Let's ask Sally. Ok, maybe their or hers gloves. Hair. El primero, ¿verdad? Hair, porque va en el medio de la oración. Estos son, maybe their hair gloves. Tal vez estos son sus guantes. No dice suyos, ¿verdad? Sus guantes. Ok, number three. ¿Cuál es la correcta? ¿Whose o yours? Yours. Vamos a ver quién da no, más. No, whose. Porque es una question, es una pregunta, ¿verdad? Whose. Aquí tenemos el question mark. Entonces, whose t-shirts are these? ¿De quién son estas camisetas? Entonces, y no puede ser yours, porque yours iría al final de la al final. Exactamente. Yeah. Ok, number three. No, they are not. Their or theirs? Their. Their. Es este, ¿verdad? Their. Porque va in the middle of the sentence. Ok. Yeah. But these socks are their or theirs? Theirs. Porque va al final. Aquí sí va al final. Okay, and these shorts are your or yours? Yours. Because they go at the end, okay? Okay, these are not ours. Very good, the first one. But you're right, our or ours are over there. Ours. Vean, aquí les voy a decir que esta es una excepción. ¿Por qué razón? Porque si se fijan, aquí ya no está haciendo referencia a la ropa, sino que dice, estás en lo correcto. Las nuestras están ahí. Entonces, como ya no tenemos un noun, no tenemos un sustantivo del cual estamos hablando, entonces ahí sí usamos ours. ¿Para qué digo? Estás en lo correcto. Las nuestras están ahí. Entonces, solo en este caso, que no estamos haciendo referencia al sustantivo, el adjective puede retomar esa función y diciendo, ours are over there. ¿Ok? Let's advance. Avancemos. Ok. In the platform, it says, in this class, you will be familiar with the weather seasons. En esta clase, usted va a estar familiarizado con las épocas del año. Vamos a poner mute de nuevo para... Ok, perfecto. In the platform, you have a video that says, oh no, what's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, are you wearing your coat? But my coat isn't warm, and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Si ustedes se fijan, ciertamente estamos hablando del clima, ¿verdad? Pero el objetivo, the objective of this conversation is that you can look at the present continuous actions that are happening right now. Básicamente estamos tratando acá el presente continuo. El presente continuo son acciones que están pasando right now, en este momento, as we speak, en tanto nosotros hablamos, ¿verdad? Entonces, it's snowing, está nevando. Are you wearing your gloves? ¿Estás usando tus guantes? You're wearing your coat. ¿Estás usando tu saco o tu abrigo? I am not wearing boots. No estoy usando botas.
Okay, so we won't play the video. No vamos a ver el video porque ustedes lo pueden ver después. But by the end of this class, you will be able to form a statement using the present continuous. Al finalizar esta clase, en la parte segunda, vamos a ver el present continuous. And there you have a video, y ahí usted tiene un video that you can watch. And then we go to the knowledge check. Después de esta clase, you are going to be able to complete the knowledge check. Después de esta clase, usted va a poder completar esta sección until finishing section number 4. Hasta finalizar la sección número 4. And then, next week, we are going to start section number 5. La siguiente semana, vamos a iniciar y completar la sección número 5. Okay? So, I will stop sharing the platform. And I will go to my presentation. ¿Pueden ver mi presentación? Can you watch my screen? Sí. Yes. Okay, yes. Perfect. Yes. So, I will do a quick review of the seasons. Vamos a hacer una revisión rápida de las épocas y vamos a poner un ratito mute para que podamos escuchar. Okay, what is a season? A season is a traditional division of the year based on unique weather conditions. In temperate regions, there are four seasons, spring, summer, fall, and winter. While in tropical countries, there are often only two, a dry season and a rainy season. Estamos hablando de que hay regiones donde tenemos cuatro estaciones del año, ¿verdad? Spring, primavera, summer, verano, fall, otoño, que también se dice autumn, y winter, invierno. But in the tropical countries like El Salvador, we just have two. Dry season, that is the season we are living right now, and the rainy season. En países como en El Salvador tenemos solo dos estaciones. Dry season, la época seca, like right now in El Salvador, como en este momento en El Salvador, and the rainy season, y la época lluviosa, that starts after May. Que comienza después de mayo, ¿verdad? So, we have spring, summer, autumn, and fall. And we have winter. And in here, we have a difference. The countries that are located north of the equator and the countries that are located south of the equator. ¿Okay? Aquí tenemos diferencia entre los países que están al norte del Ecuador y al sur del Ecuador. South of the equator, we have Chile, Argentina, Brazil, and some others that have differences with the north. Aquí vemos diferencias con el norte, ¿verdad? Los países que están al norte del Ecuador, they have spring in March, April, or in May. En esta época ellos tienen primavera. But the countries south of the equator, they have it in September, October, and November. It's different. Summer in the north of the equator is June, July, and August. But in the south of the equator, we have December, January, and February. The autumn or fall in the north of the equator is September, October, and November. In the south of the equator, we have March, April, and May. And the winter in the north of the equator is December, January, and February. In the south of the equator is June, July, and August, okay? So what this is saying, it's similar, but I want to show you some particularities about, or some specific characteristics about winter. In winter, there are cold, it's icy, right? It's snowy, it's frosty, sledge, we can do ski, skate, play snowballs, make a snowman, play hockey. We celebrate New Year and we celebrate Christmas, okay? In the spring, spring is the second season of a new year and the spring weather can be chilly or warm, windy and rainy, okay? And in the spring, flowers and trees begin to sprout. In El Salvador, most of our seasons are like spring. En El Salvador tenemos, felizmente, mucha primavera, ¿verdad? Se parece mucho en algún momento el clima.
que es un clima tibio, ¿verdad? Puede haber un poco de viento, un poco de lluvia y los árboles comienzan a florecer. So it's like April, May, June, como más o menos por ahí abril, mayo, junio, que a nosotros se nos parece un poco. Summer is the warmest season of the year. In the summer, it's often not enough to swim the pool or go to the beach. El verano es una de las épocas más bonitas, ¿verdad? Para los países que tienen las cuatro estaciones, porque se parece mucho al clima que nosotros gozamos casi todo el tiempo. Autumn. Autumn comes in September. With the beginning of school year, it's a very beautiful time of the year when the weather is still warm and the leaves change their color from green to golden, brown, and red. A spell of warm sunny weather in September is called Indian summer. The nature is full of bright colors and the ground is covered with fallen leaves. Okay? Autumn is similar for us, like in October, November, we have something similar. Para nosotros no hay primavera, pero lo más cercano, perdón, no hay otoño, pero lo más cercano es por ahí por octubre, noviembre, cuando hay viento y se caen las hojas de los árboles. It's a little bit warm. Todavía está un poco tibio. Okay, here we have some vocabulary about the seasons of the year. I will send you the presentation. Le voy a enviar la presentación. And by now, I would like that we can share about this. What is your favorite season of the year? If you ask me, teacher, what is your favorite season of the year? I will say autumn or fall. In El Salvador, it's similar by the end of October. And you say, why? And I say, because it reminds me when I finish school and there were vacations. In this case, sorry, there was vacation, okay? Y había vacación. Si usted me pregunta, teacher, ¿cuál es su época favorita del año? Yo le respondería lo que se parece a otoño, ¿verdad? O en El Salvador en octubre, porque me recuerda cuando terminaba la escuela, ¿verdad? Y teníamos vacación. So, what I want you to do is that you go to the breakout rooms, and then you can talk about your favorite season of the year. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ir a los breakout rooms, vamos a trabajar en maybe tríos, vamos a hacer tríos porque somos bien poquitos ahora, y vamos a conversar acerca de what is your favorite season of the year, cuál es su época favorita del año, and why. Okay, I'm sending you the slide. En este momento les estoy enviando el slide. Y me gustaría saber if you have questions. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas de lo que vamos a hacer? No questions. No questions. Okay, I will divide you in the breakout rooms. And I need that you can talk about this. Okay, es una conversación corta. We just have like 2 or 3 minutes the most. Solo vamos a tener como 2 o 3 minutos para preguntarnos entre nosotros, what is your favorite season? And answer, my favorite season is, and answer the question why. You say, because this and this and that. Okay, let me go. Okay, it's okay, 4. Right home. Okay. Okay, you can go now. Hello, Victor. Hello, Nelly. Hello, Nelly. You are invited to breakout room number 2, Nelly.
Hello. Hello. Hello, Nelly. Oh, hello, Patty. Usted está invitada al breakout room number one, Patty. Pero no me puedo meter, teacher. Y ya le dio join. Unirse. Es que no me aparece el... Vaya, la voy a mover a otro entonces. ¿Ok? Ok. Vaya, la voy a mover al 4, pero ahí sí, cuando le llegue, le da a aceptar. Ok, ok, ahí voy. Ahí estamos. Ahí estamos. Hola, Pati, ¿ya le llegó la invitación? Hello, Nelly. Hola, hola. ¿Me escucha, Nelly? De la niña favorita. Ajá, entonces ella, para ella, es el otoño y... October, dice. Ustedes pueden escoger la época que ustedes quieran, chicos. El que les puse ahí es un ejemplo, nada más. Ok. Les voy a enviar ahorita lo de las épocas. Ah, a ver, sí, para que ustedes puedan escoger, ¿sí? Ok. Les voy a enviar la otra imagen. Ok, you're welcome. Okay. Thank you. Entonces usted elige en la respuesta cualquiera de las dos estaciones que más le gusten. Y ahí sí, le pregunta el por qué y usted dice el por qué. Vaya. Solo eso es. Entonces solo la voy a escribirla, voy a anotarla para que así... Hello, hello, how are hello. You? It's everything okay? ¿Todo bien? Yes, todo bien, teacher. Okay, perfect. Excellent. I send you the image of the seasons. Les acabo de enviar la imagen de las épocas para que puedan escoger una, okay? Okay. Una puede ser diferente lo que cada uno opine, ¿verdad? Your opinion can be different. Okay, see you there. Sí, así sería, ¿verdad? Remy. Hello, everything okay? ¿Todo bien, chicos? Hey, practice. Okay, practice and practice. Practice. I sent you the seasons. Les envié las épocas del año para que ustedes decidan la que más les gusta a cada quien. Okay. Yeah. Perfect. Yeah. See you later. Okay. Pero ya conversamos un poco. Perfect. Okay, good. Why? También por la Navidad. Por Christmas. Okay, ahora pregunta. Estamos en la época de otoño que dijo ella. Y somos con verano, o sea, bien despejado. Everything okay? ¿Todo bien? Practicing? Hello. Yes, teacher. Yes. Perfect. Okay. See you later in the complete room. Hello, welcome back. Bienvenidos, chicos. Thank you. Okay, we are going to wait just a couple of seconds before the other people comes, okay? Okay, let me see, they are coming back.
Perfect. Okay, welcome. How was your practice? Who would like to start? ¿A quién le gustaría comenzar? ¿Quién quisiera compartir su práctica? ¿Cómo estuvo? Well, it's good. So, so. Okay, perfect. Ricardo, would you like to start sharing? Yeah, the question is Victor Ramirez. Okay, Victor Ramirez. Ricardo is going to ask you. Yeah. What is your favorite season? My favorite season is... se me olvida el invierno, teacher. Winter. Winter. My favorite season is winter. I like rain. Mm-hmm. Why? Because I like cold weather. Okay. I like the rain. Excellent. Now you ask him. Ahora pregúntale usted a Ricardo. What is your favorite season of the year, Ricardo? My favorite season is autumn or fall. Okay. Why? It is for vacation. Remember, I miss you. Ah, nice. Okay, perfect. Thank you. Okay. También estuvo María Girón con nosotros. Okay, María. Yes. Víctor, ¿puede preguntarle usted a María? Yes. What is your favorite season of the year, María? My favorite season is summer. 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 Why? I like summer because it's the remember me. My of the time when the leaf of the teeth fall. Teeth fall. Esa parte no la entendí. En español, ¿cómo sería? ¿Me recuerda? Me recuerda cuando caen las hojas. Ah, it reminds me when the leaves fall. Leaves fall. Fall. It reminds me when the leaves fall. Yeah. Okay. Very good. Thank you. Congratulations. Okay. Karen Machado and team. Me tocó con Sonia. Okay, go ahead. Adelante. Sonia. Hello, Sonia. Sonia Núñez. Where is? What is your favorite season of the year? Is my favorite season is winter. Okay. Pregunta por qué. Why? Of the Christmas with my family. Okay, very good. Now you ask him, Sonia. Pregúntale usted, Sonia. What is your favorite season? My favorite season is winter. Okay. Why? So cool. Okay, very good. Thank you. Edwin Rafael. ¿Sí? Ok, adelante, go ahead. Ah, ya preguntó ella. No. ¿Quién era su pareja? Era... ay. Yo, Violeta. Ah, okay. Violeta, es que no le vi el nombre. Violeta en él, ok. Ok. What is your favorite season? Favorite season. Ah, favorite season. My favorite season is summer. Season. Why? Season. Summer. Summer. Why? Because I like the beach. Okay. What is your favorite season? Season. My favorite season is all. Why? Why are departing? Because? In spring. Because? Huh? Because friends go out to study. Okay, thank you. Thank you, Edwin and Violeta.
Okay, Patty Guevara. Patty Guevara en team. Hello, teacher. Yo estuve con Sonia, pero entré tarde a la clase, entonces no estoy muy ubicada ahorita. Ok, está bien. Don't worry, don't worry. Veamos entonces el ejercicio, Patty. Está bien. José okay. Hernández. Con Marisol. Ok, go ahead. Adelante. What is your favorite season? Season? Sí, season. My favorite season is summer. Mm-hmm. Why? Because it's too sunny to go to the beach. Okay. Now you ask him. Jose Hernandez, what is your favorite season of the year? My favorite season is spring. Why? Because it's raining my children. Okay. Okay, perfect. Creo que está por ahí Carmen y Karen. Creo que Carmen y Karen. Yo ya pasé con Sonia. Ah, ya pasó. Sí. Se me ha quedado alguien, chicos. Me dicen. Porque según yo ya terminamos. Ok, very good. Thank you. You did a great job. Hicieron un excelente trabajo identifying the seasons of the year and why is your favorite season. Ok, now we are going to go to the next part of the class. Ahora vamos a la siguiente parte de la clase. ¿Qué tiene que ver con the ing, the present continuous and the ing form of the verb? Ok. Can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Okay. Let me move here. Okay, it says, the present continuous tense is most often used to talk about actions that are happening right now at the same moment that the sentence is spoken. We use the verb be or the verb in the main verb plus the main verb with the ing. For example, I am studying English now. Or she is driving a car now. Or for example, I can say, I am speaking to my students right now. I'm teaching English right now. Or I can say, my students are studying English right now. My students are listening to me. My students are watching their computer screen. This is happening right now. Este tiempo nos sirve para hablar de cosas que están ocurriendo en este momento, en tanto nosotros hablamos. And here we have an example. It says, it's 4 o'clock in the morning now. Son las 4 de la mañana. What are you doing? The answer possibly is going to be, I'm sleeping. Estoy durmiendo. Okay? As you know, the grammar in English, the verbs have different ways of being conjugated. And in here, the verb to be, the ing or the present continuous is conformed by the verb to be plus the main verb in ing. La fórmula o la estructura del presente continuo es el verbo to be, por supuesto conjugado en am, is, o are, de acuerdo a los sujetos, ¿verdad? Y el verbo principal con ing. Así yo digo en la forma positive or affirmative, I am walking, you are walking, he is walking, she is walking, it is walking, we are walking, you are walking. Pero también tenemos las formas contractive, and I can say, I'm walking, you're walking, he's walking, she's walking, it's walking, we're walking. But I have the negative. In the negative, I say, I am not walking. Si se fija, solo agregamos la partícula not between the verb be and the main verb with ing. Solo agregamos la partícula not entre en el intermedio o en medio de el verb to be y el verbo principal con ing. I'm walking. Y también puedo contractar y decir, I'm not walking. You are not walking con you aren't walking. He is not walking con he isn't walking.
She is not walking con she isn't walking. It is not walking con it isn't walking. We are not walking con we aren't walking. You are not walking con you aren't walking. ¿Y qué pasa cuando voy a hacer una question? What happened when I'm going to ask a question? I move the verb to be at the beginning of the sentence. And then I use the subject and then the verb with the ing. Am I walking? Are you walking? Is he walking? Is she walking? Is it walking? Are we walking? Are you walking? Okay, there are some rules. There are some spelling rules to work with the ing verbs, okay? Hay una regla de cómo se conforman estos verbos con el ing. For example, all the verbs that ends in u, todos los verbos que terminan en o, ¿verdad? O, like go, do, decimos going, doing. In the case of the verbs that end with an e, we eliminate the e and we add ing. Live, living, have, having. In the case of this verb sleep, we have double consonant here, so we don't have to duplicate. En el caso de sleep, aun y cuando es un monosílabo, pero tiene dos vocales en el medio. Entonces, no hay necesidad de duplicar la consonante que está al final, ¿verdad? Y solo lo dejamos con una, sleeping. En el caso de slip, que esto es deslizarse, ¿verdad? Aquí sí, porque solo tenemos una vocal y es un monosílabo además. In this case, we have to duplicate the letter P, which is the same like stop, stopping. We duplicate the letter P. Or run, running. We duplicate the letter N. Okay? In the case of heat, vean, en el caso de heat, aunque es un monosílabo, no repetimos la T. No la duplicamos porque tiene double vowel here. Tenemos doble vocal en el medio. In the case of land, landing, en este caso no es necesario, en el caso de land, no es necesario duplicar la D porque finaliza con dos consonantes. Entonces, el sonido se mantiene bastante estable y no tenemos que duplicar. Cry. Se toma la Y como una vocal, crying, play, playing, lie, lying. Ok, in this case, en el caso, voy a darles la siguiente regla de manera más visual. Aquí está muy claro. Verbs that end in E, like make and write, you eliminate the E and say making, writing, driving. Sometimes a word ends in a vowel or plus a consonant. For example, get, run, swim. So you duplicate get, getting, run, running, swim, swimming. Don't double the letter if the word ends in two consonants. For example, here we have two consonants. Help, healthy. We don't have to duplicate. Talk, talking. We don't have to duplicate because here we have double consonant. Work, working. We don't have to duplicate. Don't double the letter if the word ends in two vowels plus a consonant. For example, look, looking. No, don't double. Read, reading. Speak, speaking. Don't double the letter if the word ends in W, X, or Y. No duplique si el verbo termina en las letras W, X, O, Y. Snow, snowing, fix, fixing, buy, buying. Okay, so those are the spelling rules. Estas son las reglas ortográficas, por decirlo así, para utilizar el ing. So you can say, teacher, but how is the difference between the simple present and the present continuous? ¿Cuál es la diferencia entre el presente simple y el presente continuo? Ok, the simple present, we use it for habits or regular actions or situations. Utilizamos el presente simple para describir hábitos o acciones que hacemos de manera regular o situaciones que son regulares para nosotros. For example, I wash my hair every day.
Or I brush my teeth every day. Me lavo el cabello todos los días o me cepillo el cabello, los dientes todos los días. That's a habit, okay? Eso es un hábito, un habit. He usually gets up very early. Él usualmente se levanta muy temprano. That's a regular action. Esa es una acción bastante regular. When we are describing facts or permanent situations or states, cuando estamos describiendo hechos o situaciones permanentes o estados permanentes. I have one brother, he lives in Paris. Tengo un hermano, él vive en París. Tener un hermano es una situación bastante permanente y que viva en París, bastante permanente. The water boils at 100 degrees. El agua hierve a 100 grados. Eso es un fact. Eso es un hecho científico, ¿verdad? It happens. It always will happen like that. Siempre va a pasar así. With steady verbs. Give me the money. I need it now. What happened to you? What happened? You look sad. Con verbos que denotan el estado o la situación de alguien. Dame el dinero. Lo necesito ahora. ¿Qué te ocurrió? Te ves triste. ¿Ok? Y ese tipo de verbos, stative, se dividen en verbos que habla de los senses, de los sentidos, como por ejemplo, hear, escuchar, see, ver, smell, oler, look, ver, seem, parecer, sound, sonar. Option, también opinion, excuse me, de opinión, believe, creer, consider, considerar, like, gustar, love, amar, hate, odiar, prefer, preferir, think, pensar, or possession, posesión, have, tener, own, pertenecer, belong también es pertenecer, etc. Y también los verbos como agree, acordar, be, ser o estar, depend, depender, need, necesitar, mean, significar, remember, recordar, realize, darse cuenta o realizar, recognize, reconocer, seem, parecer, want, querer. Eso es el simple present. Pero usted me dice, teacher, pero entonces, ¿cómo voy a saber que estamos hablando del present continuous? Porque tenemos algo que se llama, en adición al ing que usted agrega al verbo, también tenemos las signal words, las palabras guía, ¿verdad? Como por ejemplo, en el presente continuo, si estamos diciendo que algo está ocurriendo, now. En este momento, right now, ahorita. At the moment, en el momento, these days, estos días, this week, esta semana, or this month, este mes. O podemos decir today también. We use the present continuous in actions in progress, like now or around now. Usamos el presente continuo para acciones que están en progreso ahora o alrededor de hoy. For example, I can talk, I'm brushing my teeth. Let's imagine that you are talking to me and I'm washing my teeth, brushing my teeth. And I say, I can walk, I'm brushing my teeth. Okay, no puedo hablar, me estoy lavando los dientes. I'm reading a book, I love it. Estoy leyendo el libro y yo le digo, estoy leyendo un libro, me encanta. I'm reading right now, estoy leyendo en este momento. For temporary actions or situations, I'm going to go to work by bus this week. Voy a ir al trabajo en bus esta semana. So this is very temporary. Es una situación temporal, ¿verdad? No va a ser para siempre. I'm living with my cousin until I find an apartment. Estoy viviendo con mi primo hasta que encuentre un apartamento. We use the present continuous for changing or developing situations. Usamos el presente continuo para situaciones que son cambiantes. Por ejemplo, the climate is changing very quickly. El clima está cambiando muy rápidamente. Your English is improving. Su inglés está mejorando. Or for future actions that are decided. O por acciones futuras que ya fueron decididas and actually will occur. Y situaciones que realmente van a ocurrir. I am meeting John this evening. Me estoy reuniendo con Juan esta tarde. We are leaving tomorrow at 7 a.m.
Estamos partiendo mañana a las 7 de la mañana. That certainly will occur. Okay? Here I have some examples. And I will send you in a couple of minutes to the breakout rooms. Aquí tenemos un ejemplo de completar las oraciones usando el verbo con el ing form. Los voy a mandar en los minutos que nos restan a los breakout rooms para que traten de completar el ejercicio. En este momento les voy a enviar la fotografía al chat para que ustedes la puedan trabajar. Okay, very good. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Okay. Carmencita. Hola, teacher. ¿Qué pasó, Carmencita? ¿No se pudo unir al grupo? No me llegó la invitación todavía. Ahorita la voy a asignar, Carmencita. Ok, gracias, teacher. Ahorita, en este momento. Ok, perfecto. Hola, hola. Hola, hola. ¿Quién está en Huawei 2019-2019? Hola, hola. Hola, hola, chicos. ¿Cómo les va? Hola. ¿Ya lograron iniciar? Sí, ya, ahorita. Sí. Perfecto, ok, perfecto. Hello, hello. ¿Todo bien, chicos? Hello, ¿todo sí. bien? ¿Está claro lo que vamos a hacer? Ir trabajando el ING, ¿verdad? Yes. Colocar el verbo en la forma correcta del ING. Uh-huh. Ahorita les voy a mandar las reglas para que lo puedan hacer. Ah, okay. Okay. Ya les mandé una imagen bien clara de cómo, del ejercicio como tal. Sí, correcto. Ya lo sabemos. Sí. Perfecto. Ok. Sí, bien. Aquí viene de las reglas. Sería stopping. Es 2P. 2P y N. It's meeting. My friends are meeting each other. ING. Solo el ING. Esperando cada... No, mis amigos están... Mis amigos no saben. My wife, mi esposa y yo estamos planeando, digamos. Sí, ajá. Próximo verano.
Entonces, es lo que es planning. Salir después. Feeling. Yeah. Barber is cute. Cute. Fine. Which is fine. Veamos. Cinco. Entonces lo tenemos aquí. Sí. Hello, welcome back. Sorry, el tiempo se nos está agotando, así que tuve que llamarlo ya. Pero vamos a ver quiénes han logrado avanzar un poquito. And who would like to share? Y a quiénes les gustaría compartir al menos una oración, ¿verdad? De las que les correspondió llenar. O de las que lograron o alcanzaron a completar. Ok, who wants to? ¿Quién quiere iniciar compartiendo? Ricardo, adelante. Hey. Al menos una oración cada. Uh-huh. Where are you stopping the car? Stopping. Why? Ah, what? Where are you stopping the car? Ajá, y en pregunta, ¿verdad? Why are you stopping the car? Yeah. Where ¿y cómo le quedó el stop? ¿Le duplicó alguna letra? La P. Ok, very good. Perfect. Ok, next volunteer. Siguiente voluntario. Julia is having lunch in the cafeteria. Ok, Julia is having lunch in the cafeteria. Cafeteria. Ok, ¿qué le tocó hacer ahí, compañera? Cambiamos E por I latina. O quitar la E y agregamos el ING. Perfecto. Having. Perfect. Ok. Number four. Example number four. Voluntarily. My wife and I are planning to travel next summer. Ok. ¿Cómo les quedó ese planning? Planning is WNING. Perfect. Thank you. Ok. Number four. Example number four. Voluntario para el número 5. Hello. ¿Quiénes no han participado, chicos? Richard is paying his telephone bill. Paying, right? Pay. ¿Y qué nos toca hacer ahí? Agregamos nada más, ¿verdad? ING. Yes, sí. Very good. Ok, thank you. Volunteer for number 6. Voluntario para el número 6. Y ya con ese cerramos porque ya nos llegó la hora. I am talking to my friend on the phone. Talking, right? Talking to my friend on the phone. Ok, very good. You did a great job. Hicieron un buen trabajo. You identified the rules. Lograron identificar las reglas de cómo manejar el ING. Ok, I will send you this presentation. Les voy a enviar esta presentación so you can continue working at home. Pueden continuar completándola en casa and complete the other part that is an exercise where they are asking, what are you doing? Aquí hipotéticamente les dicen, it's 8:30 in the morning now. Son las 8:30 de la mañana ahora. What are you doing? Probably you will say, I am working in my job. Estoy trabajando en mi empleo, ¿verdad? Because it's 8:30 in the morning. Porque partimos de que son las 8:30 de la mañana ahora. And so those are hypothetical cases. Y son casos hipotéticos, ¿verdad? Where they ask you, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? And you have to answer, I am doing this and this and that. Okay, my dear participants, do you have questions? ¿Tenemos preguntas? No questions. No questions? Okay, I like that because it seems that it's clear, parece que está claro. So, I just want to remind you two things. Solo quiero recordar las últimas dos cosas.
please go to the platform. Por favor, vaya a la plataforma. Complete the exercises until section number 4. Procuremos que todos hayamos completado para el fin de semana toda la sección 4 de los ejercicios. And then to start together section 5 next week. Y así comenzamos juntos la sección 5, todos al mismo ritmo, la próxima semana. Please start getting your paperwork to get enrolled in the next module of English, please. Así que por favor, comencemos y completemos la papelería para quedar matriculado ya en el siguiente módulo. Carmencita, creo que tenía preguntas. Veo su manita levantada. No, teacher, la dejé levantada cuando participé. Okay, don't worry, my dear. Okay, it has been a pleasure to have you here. Have a good night and rest. Happy weekend. Good night. Good night. Good night. See you. Thank you. Bye-bye. Take care. Good night.